Es el mismo López Santillana quien informa que a partir del día de ayer volvió el esquema de atención ciudadana municipal por parte del personal de las diferentes direcciones de gobierno. Los miércoles ciudadanos se visitarán las colonias y los sábados será lo mismo en las zonas rurales. López Santillana afirmó que el nuevo modelo de atención implicará la visita de los funcionarios a las colonias donde se generan los problemas, es decir, salen de sus oficinas para ir directamente a zonas de la ciudad donde hay conflictos o donde se presenta algún tipo de situación. Informó que será uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales, esto también utilizando los celulares inteligentes para que los ciudadanos puedan hacer sus denuncias, a lo cual se le dará un seguimiento puntual. Estas herramientas tendrán un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, sin que sea necesaria la presencia física del denunciante en este caso, de manera que dependiendo de la respuesta ciudadana, del auge que puede alcanzar este esquema, podría incrementarse el horario de atención. Bueno, pues si es por internet, puede ser 24 horas. De nueva cuenta López Santillana con el tema del nuevo modelo de atención ciudadana. El modelo de atención ciudadana más bien va a ser un modelo en el cual estaremos yendo a reunirnos con los ciudadanos en los lugares en donde se generan y se presentan los problemas. Es sacar la presidencia a las colonias, a las delegaciones rurales y estar provocando esta organización, pero sobre todo estar provocando la comprensión de los problemas y la atención en sitio.